Turismo de peregrinos. Turismo de peregrinos por Hungría. Ruta cultural de San Martín. La ruta cultural del Consejo Húngaro de San Martín, Chonbaceli, Osu. La vida de San Martín. Las etapas más importantes de la vida de San Martín en orden cronológico. 1. Savaria. San Martín nació en Savaria. 2. Pavia aparece entre los cristianos. Tres. Amiens cortando su capa en dos. Cuatro. Worms deja el ejército. Cinco. Liguje rodeado de ermitaños cerca de portiers. Seis. Sarabia bautiza a su madre. 7. Milán disputó con los herejes. 8. Ínsula Galinari, retiro en la isla de Juk. 9. Tours, Bishop es llamado desde los Gansos. 10. París, besa al leproso. 11. Trier, donde libera al poseído del demonio. 12. Candés, su muerte. ¿Por qué es importante el turismo de peregrinos? El turismo de peregrinos es una gran oportunidad para aumentar el número de huéspedes. El turismo religioso es la tendencia de viaje líder en el mundo. Una de cada cuatro personas viaja por este motivo. La peregrinación de peatones es una moda mundial. Casi siete millones de huéspedes por noche al año en la peregrinación de Santiago. El Meris Road puede convertirse en una nueva atracción turística religiosa centroeuropea. Con Meris Road, la nueva marca Centroeuropea de Turismo Religioso está emergiendo. Los centros espirituales de María de Europa Central están conectados por una red de rutas de peregrinación en bicicleta y peatonales. Se puede gestionar como un programa conjunto de turismo religioso para ocho países de la región de Europa Central. El Maris Road está construido en las carreteras principales. Merish Road Puede traer de 6 a 8 millones de huéspedes, de huéspedes por noche al año y 2 a 3 millones de huéspedes para Hungría. Puede ser el movimiento espiritual principal en Hungría. Los resultados y la importancia del camino de María han justificado el desarrollo del programa de turismo religioso. Peregrinos de musulmanes e hinduismo. Cada año, millones de musulmanes viajan a la Meca para el Hash. Uno de los cinco pilares del Islam. Los musulmanes viajan a la mezquita más sagrada del Islam, al Masjid al-Haram, durante la peregrinación de seis días. Se cree que la Meca es el lugar donde Ismael y su madre Agar recibieron un manantial de agua en el desierto. Como es el lugar más sagrado en el Islam, a los no musulmanes se les prohíbe entrar. Las dos ciudades sagradas del mundo islámico, la Meca y Medina, están ubicadas en Arabia Saudita. Medina. La mezquita sagrada del profeta en Medina es el segundo sitio más sagrado en el Islam. ¿Cómo se llama la estructura en forma de cubo? Se llama Kaaba o el cubo. ¿Hay algo dentro? Sí. La Kaaba está constru construida alrededor de una piedra negra sagrada un meteorito que los musulmanes creen que Abraham e Ismael colocaron en un rincón de la Kaaba, un símbolo del pacto de Dios con Abraham e Ismael, y por extensión con la comunidad musulmana misma. Está incrustado en la esquina oriental de la Kaaba. El baño ritual en el Ganges es una parte importante de la peregrinación hindú y las cenizas de los incien... incinerados a menudo se extienden a través de sus aguas. El Ganges se considera un tirza, que significa un punto de cruce entre el cielo y la tierra. En un tirza se cree que las oraciones y las ofrendas alcanzan a los dioses y en la otra dirección las bendiciones pueden descender más fácilmente del cielo. Los peregrinos hindúes, de todo estatus social, realizan un baño ritual en el río que se piensa que purifica el cuerpo y el alma, elimina el karma y trae buena fortuna. El evento, que involucra a entre 7, 70 y 100 millones de personas, crece cada vez más y puede pretender ser la reunión humana más grande de la historia. A la mayoría de las personas les gusta viajar y conocer nuevos países, lugares de interés y lugares inspiradores. Algunos de estos lugares más estimulantes son, son aquellos de importancia espiritual donde han tenido lugar eventos históricos o milagros o donde han ocurrido incidentes espirituales significativos. Viajes de peregrinos puede darnos una impresión duradera que nos inspirará en los años venideros, tal vez incluso para el resto de nuestras vidas. Tal oportunidad no puede suceder a menudo, incluso después de muchas vidas, por lo que si tal posibilidad llega a nuestras vidas, debemos aprovecharla seriamente.